Cuellitos multifunción Easy, personalizados. Estaremos en El Pinto. Búscanos por Facebook. Cuellitos multifunción Easy. Agencia Córdoba Deportes informa. Volvieron las clases gratuitas de gimnasia en el Parque del Kempes. Lunes y miércoles desde las 18:30 y con más propuestas. Entrenamiento funcional, aerobox, resistencia cardiovascular, ritmo latinos y zumba. Concurso, ponele el nombre al circuito de ciclismo del Kempes. Tu voto permitirá que uno de los 9 ciclistas más ganadores en la rica historia cordobesa sea el elegido. Los nominados son Roberto Brepe, Leandro Botazzo, Guillermo Bruneta, Oswaldo Frosasco, Jorge Giacinti, Martín Garrido, Sergio Rolando, José Ruschansky y Pedro Salas. Concurso, ponele el nombre al circuito de ciclismo del Kempes. Para votar, ingresa a nuestra web www.canalshowsport.com.ar. Ya estás viendo Entre Pedales, ya sabes de qué se trata. Por eso te contamos, estamos en la segunda semana de la votación para que los cordobeses le pongamos el nombre al circuito de ciclismo del Estadio Kempes. ¿Quién será el ciclista predilecto de la comunidad de la bicicleta? ¿Será Roberto Brepe? ¿O tal vez Leandro Botazzo? ¿Quizás Guillermo Bruneta? Muchos se van a inclinar por Oswaldo Frosasco, otros por Martín Garrido, habrá quienes voten por Jorge Giacinti o Sergio Rolando. También José Ruschansky tiene su chance y, para los memoriosos, nada menos que don Pedro Salas. Como vemos, los nominados conforman un arco tan vasto como los 70 años de historia de nuestro ciclismo mediterráneo. Hoy, en Entre Pedales, vamos a continuar hablando con los nominados. Vos ya viste a los otros. Y si te los perdiste, búscanos en nuestro canal de YouTube para que no tengas excusas. Ahora es el turno de quien los periodistas bautizaron como el hombre más ganador de la historia del ciclismo nacional. Escuchemos a Leandro Botazzo. Yo arranqué a los 5 años. Fue prácticamente por casualidad. Mi papá, mi familia paterna habían hecho ciclismo. En su momento mi tío todavía estaba en actividad. Y en una carrera en el Club Bell, que hay todavía una pista. Fue un 25 de mayo porque era cumpleaños de mi papá y fuimos a festejarlo ahí y nos encontramos con que había carrera de bicicletas. Me dijeron si quería correr, corrí, gané y a la próxima carrera mi papá me llevó y ahí así arranco muy así como muy al azar. Muy al azar, muy doméstico, pero iniciaste ganando. ¿Y después en los juveniles se repitió? Sí, por ahí en lo que fue infantil me costaba un poco, siempre fui físicamente muy, muy chiquito y a esa edad se nota mucho la diferencia con el que por ahí desarrolla antes que otros. Pero ya desde juveniles me adapté un poco a lo que era la categoría, al ritmo y a los 15 conseguí mi primer campeonato argentino y de ahí como que no paré. ¿Y lo tuyo en algún momento fue la ruta también o siempre fue la pista, el circuito, la velocidad? También fue la ruta, hice 2 años de temporada de ruta en Estados Unidos, profesional. Corrí el equipo con la Vita 2008-2009. Incursioné también, bueno, en lo que fue ruta, me gustaba mucho. Pero bueno, en el último año que hice de ruta fue el año que nació mi hijo. Que bueno, tenía la posibilidad de volver en el año 2010. Pero la verdad es que iba a ser demasiado el tiempo que tenía que pasar fuera de mi casa, porque normalmente una temporada de ruta allá tiene que estar no menos de 6-8 meses. Y bueno, prioricé por ahí mi familia, mi hijo y por eso no decidí volver.
Entonces aparece ya la etapa de pista, pero ya venías compitiendo en pista, ya venías siendo campeón argentino. Sí, mi carrera, si bien de chico hacía todo, cuando entré en la categoría elite siempre me basé en la pista. Ya desde el año 2005 que soy de la categoría elite, corrí hasta los Juegos Panamericanos en el 2007 para la selección y en pista. En el año 2008 también corrí el Panamericano de pista, pero ya estaba haciendo pruebas de ruta. Y 2009 no hice nada de pista, ni siquiera a nivel selección tampoco. Y después retomé año 2010, 2011 con los Juegos Panamericanos de Guadalajara y bueno, hasta hoy. Y cuando algún periodista te lo dice, cuando ves algún titular que te dice o que te destacan el ciclista más ganador de la historia del ciclismo argentino, ¿qué se siente? Hoy creo que, siempre digo lo mismo, creo que lo voy a disfrutar más el día que me retire que hoy que todavía estoy en actividad. Hoy todavía estoy corriendo, tengo la ambición de seguir ganando. Entonces me llegó como de golpe, no lo esperaba, no era algo que tenía tampoco planificado. Uno siempre intenta ganar, intenta conseguir logros de mayor importancia. Este no es un logro menos importante, o sea, por un tiempo hasta que alguien me supere voy a quedar dentro de la historia del ciclismo argentino, pero no era un objetivo que yo me había planteado. De un año a otro, un periodista relacionado al ciclismo me dice: Leandro, estás a dos títulos de ser el más ganador. Le digo, no sabía. Entonces, bueno, me llegó así como de golpe y hoy la verdad que es un honor, es un orgullo. Pero como te digo, creo que hoy todavía estoy en actividad y que tengo pensado ganar más campeonatos, entonces creo que va a ser algo que voy a disfrutar el día que me retire, ¿no? Vos sos, sin lugar a dudas, el deportista especial, el diferente, el distinto. Llega un campeonato argentino de pista y sabes que te llevas una medalla. ¿Cómo se prepara eso? Porque en los últimos campeonatos argentinos siempre tenés una triple corona. Sí, bueno, creo que yo me preparo para cada competencia como para la más importante, como quizás la menos importante. Por eso creo que hoy con 31 años y con los títulos que tengo todavía estoy corriendo, porque tengo la ambición de ganar. Creo que en el momento en que me falte eso, me replantearé seguir o no, ¿no? Para mí no es menos importante un campeonato argentino que un campeonato panamericano ni que una Copa del Mundo. Me preparo, si bien por ahí hoy hago hincapié a esos torneos internacionales, yo bueno, hago una preparación para el campeonato argentino y bueno, es también una de las pocas oportunidades que tiene mi familia, de mis allegados de verme. Entonces para mí es un compromiso también importante para ellos. Bueno, soy Mariela Brizuela, te invito a seguir viendo Entre Pedales.